ríos de agua viva, ríos de agua viva. Pueblo entero, salid a vitorear a vuestro rey. Salid a su encuentro con palmas, ramos y flores. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Con entusiasmo y con palmas en sus manos, ayer los católicos se unieron a la celebración. En Pérez Celedón, los fieles salieron en una procesión desde el Templo del Calvario hasta la Catedral de San Isidro de El General, donde posteriormente se llevó a cabo una Eucaristía, presidida por el cura párroco, el presbítero Luis Picado. Durante la homilía se aprovechó para hacer un llamado a la población para que durante esta semana se reflexione sobre cuál es la celebración. El Domingo de Ramos es aquel en que los cristianos católicos conmemoran la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, aclamado por la multitud días antes de su pasión, muerte y resurrección, según narran los cuatro evangelios canónicos. Con esta festividad de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, le llamamos también Domingo de Ramos. Nos adentramos ahora sí en la Semana Mayor. Una semana donde el cristiano estamos llamados a meditar, a contemplar este misterio salvífico de Dios. Una semana donde nosotros los cristianos católicos se nos convierte en ese tiempo maravilloso. Hoy, domingo, se nos da la oportunidad de escuchar, meditar la Santa Pasión. Durante la Eucaristía, el presbítero también aprovechó para hacer un llamado a la población a que reflexionen durante esta Semana Mayor. Ustedes y yo meditamos hoy el valor que tenemos para Dios. Ustedes y yo hoy sabemos, hermanos, que Dios nos ha comprado a precio de sangre. Sí, mi hermano, mi hermana, eso vale usted para Dios, eso valgo yo para Dios, la sangre de su propio Hijo que ha derramado en la cruz. Todo lo ha puesto, todo lo ha dado, todo lo ha entregado. Decía yo, más si no me recuerdo, el domingo anterior, Dios hace una alianza con nosotros, la nueva y definitiva alianza, cuando Cristo toma el cáliz en sus manos. Sí, y parece que en esta alianza siempre Dios lleva la de perder y siempre nosotros los seres humanos llevamos la de ganar. Las actividades continuarán toda esta semana en la parroquia San Isidro Labrador.